Hola, bienvenidos a la presentación de reconocimientos para los alumnos de 12º grado de Dos Pueblos High School. Yo soy Bill Woodard, director de Dos Pueblos High School. Acompáñanos a celebrar los logros de los alumnos de la generación 2020. El reconocimiento del Marine Corps de Semper Fidelis reconoce y promueve la organización, esfuerzo y trabajo en equipo que se requiere para llegar a ser buen músico. El reconocimiento de excelencia escolástica del Marine Corps se otorga a una alumna que ha sobresalido en el logro académico y liderazgo como alumna de preparatoria. El reconocimiento de atleta distinguido del Marine Corps celebra la disciplina, esfuerzo y trabajo en equipo y el buen estado físico dentro y fuera de la cancha. La National Spanish Honor Society es una organización nacional que elige a sus miembros basado en lo académico, liderazgo, servicio y carácter. El programa de Diploma ID es un programa de 2 años que reta a los alumnos a pensar de manera crítica, creativa y éticamente. Los alumnos que han completado el programa de Ivy han completado uno de los programas académicos más rigurosos que tenemos para los alumnos de preparatoria. Felicidades a la generación de 2020. La beca de Alice Tweed Tui se otorga al alumno que tiene el promedio de calificaciones más alto de su generación. Este año, Rhea Comerell tuvo un excelente promedio de calificaciones de 5.0. La French Honor Society reconoce y celebra a los alumnos que han sobresalido en el estudio de francés por 3 años o más, ganadores del concurso de francés. Este reconocimiento se otorga a los alumnos que han tomado el examen de francés y estuvieron en el 10% de los mejores alumnos del país. El programa de apoyo académico a compañeros, o conocido como el PASS Program, se benefició bastante de los alumnos de la generación de 2020. Los alumnos de 12º grado fueron voluntarios en los centros de matemáticas y escritura. Ofrecieron seminarios de estudio, trabajaron en las academias y en las clases de educación especial y fueron tutores en matemáticas, ciencias e idiomas. Unos hasta ofrecieron talleres para la defensa propia. Gracias a los 89 estudiantes que participaron este año, 27 de ellos fueron voluntarios por 2 años, 18 por 3 años, y un reconocimiento especial a Lisette, Cooper, Ryan, Rhea y Leila, que comenzaron desde 9º grado. Felicidades a todos ustedes. Los puestos de liderazgo. A lo largo del año escolar, estos alumnos se han dedicado para mejorar la vida escolar en Dos Pueblos. Los alumnos que reciben el reconocimiento en excelencia en el servicio comunitario han completado más de 200 horas de servicio comunitario, mucho más que las 60 horas que se requieren para graduarse. Reconocimiento Above and Beyond por servicio comunitario. El servicio comunitario es una parte esencial de crecer y contribuir al mundo. Tania Belkin completó 1,134 horas a lo largo de su tiempo en la preparatoria y por eso recibe este reconocimiento. Alumnos excepcionales. Ryan, felicitaciones por ser el alumno excepcional en latín y el alumno excepcional en el programa de IB Diploma. Estamos muy orgullosos de ti y por todo lo que has cumplido. Felicitaciones y buena suerte el año que viene en la Universidad de Chicago. Estimada Malvina, en esos 4 años me has impresionado muchísimo con tu increíble progreso en francés, tanto que cuando platicamos ahora en francés se me olvida que no es tu primer idioma. Felicitaciones.
Hola Phoebe, me da mucho gusto presentarte este reconocimiento en la actuación. Te lo mereces y te mereces muchos reconocimientos en el departamento de teatro. Has sido una increíble líder en DPTC. Siempre eres muy positiva y ayudas al resto del grupo a ver lo positivo en la situación. Hola Nina, me da mucho gusto darte este reconocimiento en teatro técnico, aunque también te mereces un reconocimiento por tu actuación. Eres muy buena en ambos. Tienes increíble iniciativa. Cuando hay algo que se tiene que hacer, tú simplemente lo haces. Ni siquiera te tengo que pedir que lo hagas. Tú simplemente encuentras cosas que hacer y las haces. Eres una increíble técnica de sonido y la persona que sabe más sobre el sonido en toda la escuela. Entonces no sabemos qué vamos a hacer sin ti. Este año, el alumno que recibe el reconocimiento por mejor desempeño en educación física es Omar Ibarra Torres. Es un líder, un ejemplo para otros y un faro de luz. Él ha podido vencer muchos retos físicos y él simplemente eleva el nivel de todo. Esperemos que otras clases sigan su ejemplo. Omar, felicidades. Sé que vas a tener mucho éxito. Felicidades, Emeline. Eres nuestra alumna excepcional en español para hispanohablantes. Gracias por siempre ser honesta, auténtica y por siempre participar en nuestras conversaciones. Gracias por compartir todas tus ideas. Sigue adelante. Un abrazo. Cuídate. Felicidades, Maggie Tang. Este es un reconocimiento muy bien merecido. Te vamos a extrañar mucho aquí en DP News. Has logrado muchas cosas excepcionales. Buena suerte en todo. Felicidades. ¡Felicidades, Becky! Tú eres la alumna del año de DPEA. Becky, queremos reconocer tu creatividad para resolver problemas, tu entusiasmo y profesionalismo que siempre muestras en cada proyecto. Ha sido un gran gusto trabajar contigo. Gracias. Nuestro departamento eligió a Eliana Bone como nuestra alumna de 12º grado excepcional. Eliana, eres increíble. Te agradecemos muchísimo. Siempre eres muy servicial cuando tenemos noches de padres y ese tipo de cosas. Siempre has sido voluntaria y has estado presente. Tu arte es increíble. Has tomado casi todas las clases de arte en Dos Pueblos. Y tu trabajo siempre es increíble técnicamente y tienes mucha imaginación y único. Definitivamente tienes tu propio estilo. Hola Natalie, soy la señora Scafiri. Solamente quiero reconocerte por ser la alumna excepcional en matemáticas. Muy buen trabajo Natalie, todos estamos muy orgullosos de ti. Buena suerte en la universidad el próximo año y cuídate mucho. Hola Cooper, soy la señora Kervitz y estoy aquí en el Macro Room. Felicidades en tu reconocimiento por ser el alumno de Historia del Año. Todos estamos muy orgullosos de ti. Solamente quiero decirte que me encanta tu motivación interna por aprender y tu inteligencia natural. Ha sido un gran honor tenerte en mi clase este año. Felicidades, Dasha. Tú eres nuestra alumna excepcional de bachillerato internacional. Congratulations, you certainly deserved it. Thanks for always being willing to share your ideas and your thoughts. I wish you well. Un abrazo. Take care. Hasta luego. A Nora Kelly y Kelly Gilmore, este dúo dinámico, logró que este libro fuera espectacular. Estoy muy orgulloso de ustedes y las voy a extrañar muchísimo. Felicidades a Sierra Thomas porque recibe el reconocimiento del Departamento de Música en Música Instrumental. Es gran músico, muy buena estudiante y se desempeñó de manera increíble en la banda de marcha de percusión. Felicidades, Sierra. Hola, soy el señor Jones. Rhea, te mereces ser reconocida como la alumna excepcional en ciencias. La verdad, dominaste en todos los aspectos de ciencias en Dos Pueblos, incluyendo el club de ciencias y todas las clases avanzadas. Felicidades, Rhea, y este corazón es para ti. El departamento de inglés está muy contento de anunciar que el reconocimiento de estudiante excepcional en el departamento del inglés va para Kelly Gilmore. Ella siempre impresionaba a sus maestros con su escritura, ya sea que fueran ensayos para clases avanzadas o convirtiendo las novelas que leían en clase en algo divertido. Era una de las tutoras favoritas en el centro de tutoría. Después de solo una sesión, sus estudiantes decían, ¡wow! ¡Ella es increíble! Y la verdad que sí lo es.
Muchas felicidades, Kelly. Quiero reconocer a Jordan Elliott por su excelente trabajo en la clase de carpintería. Yo realmente agradezco su creatividad y su ayuda con otros estudiantes. Paola, felicidades en lo que has logrado en estos últimos 4 años. Tú realmente fuiste una gran estudiante con nosotros por todo tu apoyo con tus compañeros, siempre trabajando con los demás. Te mereces estos reconocimientos. Felicidades en ser reconocida como la alumna excepcional de AVID. Y un mensaje para ti. ¡Go Ducks! Felicidades a Caitlin Rodríguez, nuestra alumna excepcional de AVID. Este reconocimiento es porque trabajaste duro y sobresaliste en lo académico. Y aparte de eso, tienes una energía, positividad, amabilidad, una sonrisa que es contagiosa. Tú motivas a todos los demás que están a tu alrededor a ser mejor simplemente porque eres tú. ¡Felicidades! De parte del equipo de Academy for Success, queremos felicitar a Edgar Mendoza por ser el alumno excepcional en la Academia de Academy for Success. Él ha mostrado una increíble ética de trabajo, persistencia y mentalidad de crecimiento. Y él ha sobresalido en su clase de manera académica este año. Te deseamos lo mejor en SPCC el próximo año. Felicidades, Pedro Spire. Eres el alumno excepcional en español. Pues te lo ganaste, la verdad. Te desempeñaste muy bien todos los días. Creaste videos muy buenos, los voy a extrañar. Y también voy a extrañar que hablabas en español todo el tiempo. Felicidades, Pedro. Un abrazo. Chao. Felicidades a Kaylee Compton por ser la alumna excepcional en experiencia laboral. Te desempeñaste muy bien este año. Suerte con todo. Felicidades, Yulisa, te mereces este reconocimiento y gracias por toda la música que hemos compartido en estos 4 años. El departamento de ELD quiere reconocer a Emeline Carrera por ser la alumna excepcional. En estos 4 años hemos visto su desarrollo como alumna y como líder. Su dedicación para llegar a sus metas en el futuro nos inspira a todos. Esperamos verla volar como una mariposa y ver a dónde la lleva la vida. Natalie Sigerson es nuestra alumna excepcional en ciencias de computación este año. No solamente hizo un excelente trabajo en su clase de AP de ciencias de computación, sino que ella ayudó a todos sus compañeros a que hicieran excelente trabajo. ¡Felicidades, Natalie! ¡Que te la pases súper bien! Arely Neri, estoy muy orgullosa de presentarte este reconocimiento como alumna excepcional en el Departamento de Educación Especial. Tú has perseverado en unos momentos muy difíciles y has salido de eso como una persona hermosa. El hecho de que tú ofreces tu tiempo para ayudar a los demás que necesitan ayuda, eso es increíble. Y creo que tú vas a ser una excelente maestra algún día. ¡Felicidades! Alumnos que han completado las guías académicas de educación técnica. Estos alumnos han completado cursos técnicos en una variedad de campos de estudio. Tomaron un mínimo de 2 cursos en su campo elegido, junto con una experiencia final. Membresía por vida en el National Honor Society. Para lograr este reconocimiento, los alumnos deben obtener este estatus en 6 semestres de los 8 semestres. Y por lo menos uno de esos semestres debe de ser durante su 12º año. Para obtener el estatus de membresía por vida en el California Scholastic Federation, los alumnos deben obtener membresía en 4 de los 6 semestres en los grados del 10 al 12. Por lo menos uno de estos semestres tiene que ser en el grado 12. Para el 100% CSF, los alumnos tienen que ser miembros por los 6 semestres en los grados del 10 al 12. El National Art Honor Society reconoce a los alumnos en excelencia de arte y cómo los alumnos contribuyen arte a la comunidad. La beca de PEO Santa Bárbara fue creada en memoria de Lavon C. Monroe, una dedicada integrante de la hermandad PEO. Su deseo era de que las mujeres podrían beneficiarse al continuar con su educación. El reconocimiento Ray Kroc. Yo soy David Peterson, dueño del McDonald's en Goleta, y por los últimos 20 años hemos estado dando un reconocimiento a los alumnos
que son excepcionales en lo siguiente: comportamiento, liderazgo, logro académico y trabajo en equipo. El reconocimiento de Patrick Thomas Becker. Este reconocimiento se otorga en honor a Patrick Thomas, un previo alumno graduado de Dos Pueblos. Se otorga a alumnos que les encanta el mar y que lo han hecho parte de su vida. El reconocimiento de Global Leadership reconoce a alumnos que son fuertes en la comunicación. Sarah Jane, Johan Dominguez, Andrew Koblowski recibieron dinero y un viaje a Washington, D.C. junto con otros alumnos. Reconocimiento de profesionales emergentes de Partners in Education. Estos alumnos fueron reconocidos después de haber completado una pasantía en la comunidad local. Se les agradece su servicio. Partners in Education otorga su reconocimiento de excelencia en CTE. Estos alumnos fueron seleccionados por los directores de sus programas de vías académicas por su desempeño excelente a lo largo del año. Alumnos deportistas y académicos, reconocidos por el CIF del Sur. Se reconoce a un muchacho y a una muchacha por su logro académico, deportes, liderazgo y participación en la escuela. Reconocimiento de la comunidad del deporte. Se otorga a los alumnos que han sobresalido en su servicio a los deportes de DP. Reconocimiento a los alumnos que sobresalen en los deportes y en lo académico. Se otorga a un muchacho y una muchacha que sobresalen en lo académico y en los deportes. El reconocimiento de Scott O'Leary Lifetime Charger Award. Este reconocimiento se otorga a los alumnos que han obtenido 6 letras varsity durante su tiempo en Dos Pueblos y que han jugado 3 deportes varsity en 12º grado. Los galardonados reciben una tarjeta que pueden usar para entrar gratis a cualquier evento deportivo en Dos Pueblos por vida. Atleta del Año del Santa Bárbara Athletic Roundtable. Este reconocimiento se otorga a una muchacha que sobresale en lo académico y en los deportes. Deportista del Año del Santa Bárbara Athletic Roundtable. Estos alumnos fueron reconocidos por ser los mejores deportistas de la ciudad en su respectivo deporte. El reconocimiento lo otorga el Santa Bárbara Athletic Roundtable. All Channel League, primer equipo y segundo equipo, y los jugadores más valiosos de la Liga Channel League. Los alumnos fueron reconocidos por sus entrenadores de sus equipos como primer equipo o segundo equipo. También los entrenadores votaron por los jugadores más valiosos de toda la liga en su respectivo deporte. El National Scholastic Press Association es la organización más grande del país para los jóvenes periodistas en la preparatoria y reconocen a Nora Kelly en la lista de honor del 2020. Becas del National Honor Society. Los 4 pilares de NHS son lo académico, liderazgo, servicio y carácter. La beca de Scott O'Leary Memorial Scholarship se otorga cada año a un alumno que representa los valores del entrenador Scott O'Leary, que sirvió por más de 30 años en esta escuela. Wendy Flowers era madre de familia conocida por su dedicación a la escuela de DP. La señora Flowers donaba muchas horas de su tiempo en servicio a la comunidad de DP. Este reconocimiento se otorga a un muchacho y a una muchacha que muestran las mismas cualidades. La beca de Ruth Family Scholarship se otorga por el logro académico, servicio a la comunidad y la habilidad de poder hacer una diferencia en el mundo. La beca del Santa Bárbara Art Fellows Scholarship se otorga a estudiantes que han vencido un desafío personal y han mostrado éxito académico. El reconocimiento Mark Russell Diamond in the Rough, diamante en bruto. Este reconocimiento se otorga a un alumno que está estudiando una carrera técnica y que muestra promesa académica. La Scholarship Foundation de Santa Bárbara. La Scholarship Foundation de Santa Bárbara ha otorgado más de 6 millones de dólares a 1,797 alumnos del condado de Santa Bárbara para este año académico. 66 alumnos
de dos pueblos recibieron becas después de participar en un riguroso proceso de entrevista y solicitud. DP está muy agradecida por el constante apoyo de la Scholarship Foundation y a todos los que donan para continuar apoyando a los alumnos en nuestra comunidad. National Merit Scholars. Este programa reconoce a los alumnos que son académicamente talentosos por medio de una competencia nacional basada en las puntuaciones preliminares del examen SAT. Las becas nacionales se otorgan a los finalistas del programa y las becas especiales se otorgan a otros participantes de alto rendimiento. Joven de Goleta del año 2019. La misión del programa es celebrar a los estudiantes que han ofrecido su tiempo de manera abundante a nuestra comunidad y darle a estos estudiantes la oportunidad de ser reconocidos, retados, motivados y recompensados por su contribución y servicio. Eagle Scout es el nivel más alto en Boy Scouts of America. Se requiere una serie de requisitos rigurosos, incluyendo un proyecto de servicio. Becas de las universidades. Estas son becas individuales otorgadas por la universidad a la que van a asistir los estudiantes el próximo año escolar. Reconocimientos adicionales no categorizados. Estos son reconocimientos individuales para los alumnos otorgados por organizaciones o eventos dentro de la comunidad, aparte del trabajo que han hecho en dos pueblos. Pioneros. El reconocimiento de pioneros se otorga cada año a varios alumnos de dos pueblos. Cada uno en su forma única representa lo mejor de dos pueblos. Este reconocimiento de pioneros es uno de los más prestigiosos que se otorga cada año en dos pueblos. Pues este realmente ha sido un año bastante único. Esperamos que hayan disfrutado de esta manera muy única para celebrar a la generación de 2020 de dos pueblos. Felicitaciones a todos los que nos están pasando.